granja del carrón. Cuarta y quinta se apalmaron, persiguiendo hoy a muerte por cumplir con alma fuerte. A veces mando. Si no era a destajo, las nubes están abajo. Problemático accidente. Auto rural, súper original. ¿Cómo anda? ¿Viene vos? La vuelta de Tati. De castellano. Me fueron los más adentro que vos, pero ahí me repasé de largo. Usted sabe que es uno de los jazzistas más exitosos en este momento del TC y del TC Pista. Gracias, gracias. ¿Cuántos autos tenés en TC Pista en Playoff? 3. ¿Y acá? 2. 5. En TC Pista tenemos muy buen año, muy buenos pilotos, entonces por eso es esa proyección de estar bien parados para la Copa de Plata. Pesucci y Trocet, Tedeschi que viene también, pero que son con un gran potencial para pelear el campeonato. Muy exitoso, sí, la dupla, ustedes dos. Totalmente. ¿Qué dijo el vocero? Estaba en el equipo, todo, es una confusión de cosas que por eso bueno, siempre están los buenos resultados. Totalmente de acuerdo con lo que él dijo, lo que sea que dijo. Buen trabajo, Lu. Muy buen trabajo, la verdad que contentísimo. Un gran trabajo de todo el equipo, así que bueno, la verdad que espectacular. El auto está funcionando muy bien y esperemos tener un buen fin de semana. ¡Felicitaciones, Pato! ¡Qué grande! Muchas gracias, muy bien. Felicitar a todo el equipo, la verdad que me entregaron un auto barro. Uno de los cuatro que no ganó y uno de los cuatro que es campeón. Sí, la verdad que viene bien. Viene bien arrancar el fin de semana así, estar en esta definición y bueno, tratar de seguir así el fin de semana. ¿Marcaste el mejor tiempo entre los dos? Sí, bien, bien, muy conforme lo nuestro, puntualmente estar ahí cuarto. Muy bien el auto, así que bárbaro. Se convirtió una pista más difícil de lo que estaba hoy a la mañana en el entrenamiento, ¿no? Sí, sí, pero no tuve problema yo en cuanto al tiempo de vuelta. Giramos muy parecidos. Hay muchos autos que estaban bien, pegaron un salto grande, pero lo importante es que estamos entre los 8. Eso es bueno, estar ahí, mantenerse entre los 9, creo que para mantener la segunda fila de una serie. Es muy bueno. Así sorprendió que el tiempo de Silva. A sí, todos. Está dentro del playoff, es un candidato, así que no nos tiene que sorprender. ¿Sorprendió un poco el cambio tan notorio de la pista? No, el auto va bien. Lo que pasa es que el tiempo, el reloj está lento. ¿Y el tiempo de Silva en este caso con Ford? Y ha sido muy bueno. Así que nada, habrá que seguir trabajando. ¿Considerás todavía que esta situación se puede revertir mañana? Estamos 11, hay 46 autos, digamos, estamos bien, no, estoy contento. ¿Y tu compañero de equipo? Adelante. ¿Bien? Sí, está bien, está bien. Uno de los 8 que no salieron campeón, pero ganaste. Ganamos este año. Hay solo 4 que no ganaron. ¿Qué hablaron entre ustedes? No, ayudarnos para clasificar y después, bueno, cada cual quiere ganar el campeonato, así que vamos a ir ahí todos por el mismo objetivo. De las últimas dos carreras del Lincoln. Que no estaban haciendo bien. ¿Qué pasó? No sabemos, si lo supiéramos lo hubiésemos corregido. ¿Te alienta mucho lo que pasó, por ejemplo, ahora en Paraná? Me alienta, sí, obviamente. Obviamente que el hecho de haber peleado una clasificación, de haber estado prendido, de haber largado la polo. ¿Qué fue lo que pasó? Un balancín se rompió. Hay que castigarlo al chino. Ponerle la bolsa al chino. Bueno, también hay que darle mérito porque logró una mejora importante. Le volviste la felicidad al rostro de Hugo. Sí, la verdad que no tuvimos el mejor de los años, pero estamos haciendo todo lo posible para revertir la situación. Hay un auto para pelear en la historia. En la historia. El chino. Solo pienso en llegar. Aquí esperando esa. Hijo. Nosotros en un momento estábamos primero, después aparecimos segundo. Y ahora estamos noveno, ahora décimo. ¿Cuánto tiempo estuve primero? ¿Hasta que terminé la tanda? Se descompuso la televisión, me parece. Ahora estás noveno. Ah, y voy bajando. Recién estaba segundo, tercero. Y bueno, quedo décimo. No, un ratito quedo décimo. Hay que esperar un ratito. ¿Cómo estábamos? ¿Para hacer 1-2? Casi.
papá. Me dijiste un 1-2 y este, ¡qué bárbaro! ¡Qué puedo ver! Ni había de... Parcializaste bien, ¿eh? Le erramos por poquito, ¿viste? Por centésima. Sí, salió linda vuelta. Bien, ¿eh? Sí, muy bien. Muy bien en la vuelta y creo que tenemos un poquito más todavía. ¿Te acordaste tarde? Porque el playoff. Sí, empecé hace 3 fechas en el equipo, así que bueno, creo que desde que estamos en el equipo estamos teniendo muy buenos resultados. Estamos bien. Pero bueno, hoy llueve, hay que ver qué pasa. ¡Ya está! Sí, pero bueno, hay que correr la serie. Quedaron todos atragantados con la buena serie que hiciste. Nada, bien, la verdad que feliz. Antes que nada, felicitar a todos los chicos del equipo que trabajaron con unos leones, trabajan día a día en el taller en Chacabuco. Y esto es mérito de ellos, la verdad que el auto va muy bien. A diferencia de Úrsula, que tiene un poquito superior a nosotros, pero trabajaremos para bien. Pero Úrsula no está peleando por nada. Sí va a pelear mañana por tu derecho a ganar la carrera que tanto necesitas para el campeonato. Hoy en día, si vos te pones en neutro, de no pasar nada, va a ser difícil, pero los autos se caen mucho. De hecho, ya mostró la gran superioridad en Paraná, pero la tranquilidad de que yo tengo mi ritmo y son otra carrera, hay que correr hasta la última vuelta. Nos vemos mañana. Éxito. Cuídate. Allá arriba. Allá arriba. Chao. Hay que pensar que los que tenías adelante estaban peleando por otras cosas también. Sí, Trocet está peleando por el playoff y en el caso de Nazareno no, pero bueno, no lo pude pasar. Y quizás si lo pasaba iba a darle lucha más firme a Trocet, pero bueno, no se pudo, no se equivocó, manejó muy bien, así que llegamos tercero. Muy bien, Ramirito. Gracias, saludos para todos. Víctor, abrazo grande, un saludo enorme para toda la gente de Auto Rural. Y sabés que quiero reconocer al público que con 40 grados o con bajo cero de sensación está al lado de su pasión, que es el automovilismo y el turismo carretera de modo especial. Para el público, el abrazo enorme. Auto Rural, original. Ahí está sacando la foto para Auto Rural. ¡Dame fuego! ¡Dame, dame fuego! ¡Dame, dame fuego! ¡Dame, dame fuego! En Crucianelli estamos muy orgullosos de presentarle nuestra renovada red de concesionarios oficiales. Crucianelli Red, más cerca. San Isidro desarrolló el sistema de seguridad más amplio y moderno del país. Tenemos la mayor cantidad de cámaras por kilómetro cuadrado del país. San Isidro, Gobierno Municipal. La presenta Plan Flex, un plan para darle la forma que quieras a tus oportunidades. Aprovecha las ventajas, llévate tu plan y financiala como te convenga. Plan Flex, financiación siempre al alcance de tu mano. Pulverizadoras y sembradoras PLA. Vienen de excursión, ¿no? No, vinimos a trabajar. En este momento estamos a trabajar. Vienen a trabajar conmigo. Trajeron la nieve. Qué linda la nieve, ¿eh? Don Rubén, ¿será el presidente que se está yendo que trajo la nieve? Eso es una chicana, nada que ver. Bueno, el tiempo realmente nos jugó una pasada bastante interesante. Pero bueno, ¿usted recuerda una carrera así, una contingencia de nieve con el TC? Sí, efectivamente, en el Gran Premio de Llano en Córdoba realmente corrimos una carrera con nieve, pero... ¿Con qué auto corrió? Yo corría con el Dodge, sí. Y la ganó Roberto Mouras, y segundo fue el equipo oficial Ford. Va a quedar en la memoria esto igual, ¿eh? Gracias. Hasta luego. El Guri te rejuveneció. Te dio otro ímpetu. Si ganó el Gurí, digo, puedo ganar todavía. No, la verdad que me puso muy feliz lo del Gurí. Y yo venía teniendo también un buen año, así que es indudablemente que nos motivan los chicos a tratar de hacer cada día mejor las cosas. Piloto de siempre. ¿Cuántos años hace que lo acompañan?
Estamos mirando la foto cuando debutó en el 2004, te lo va la publicidad. ¿Tu ídolo? Sí, de toda la vida, cuando empezó a correr Japón también. 5 años sin Paul. Cinco años sin ganar también, así que... El día de la nieve. Hoy fue el día de la nieve, sí. El día que nevó una clasificación, volví a quedar primero. Ahí está. ¡Chau! Hoy fuiste la estrella, directamente. Fuiste el que más mejoraste. Sí, la verdad. Perdón. Un gran día, no lo esperaba. Pero salió una buena vuelta, un gran auto que me permite meterme adelante. ¿Cómo hiciste abajo la lluvia? No, la pista estaba bien cuando hice la vuelta. No óptima. Yo creo que de haber estado óptima, hubiéramos peleado la pole. ¿Cómo hiciste? Bien, positivo. Buena vuelta, estaba por momentos, caía agua y complicado el resto de la pista, y en la última vuelta la encontré seca, lo único, los pianos estaban un poco bravos y lo pudimos aguantar. La de Castellano, mostrame la de Castellano. Bueno, ¿con la lluvia? Sí. Sorprendente ambos. ¿Por qué sorprendente? Bueno, porque venían mal. Yo desde la 9 de julio, la de 9 de julio que ganó él hace 3 años, no me acordaba lo que era esto. Bueno, nos ponemos de acuerdo para andar bien generalmente. ¿Viste? Los dos bien. Tuvimos un buen viernes ayer, un buen entrenamiento, el auto quedó equilibrado y después en clasificación fuimos rápido. Te cambias de equipo. Yo sé que tenés una gran relación. Sin embargo, cambias de equipo. Sí, pensando en el futuro. Y hubo un pedido de los sponsors y debido a que encontramos la Copa de Oro, creo que es el momento justo para hacerlo. ¿Qué? ¿Vas a correr con otro Torino? ¿Tendrías no sabemos, que salir a buscar un Torino? ¿Qué? Estamos ya buscando, pero todavía no sabemos. La casa del carro, guarda y distancia para el varón. Perseguiendo voy a muerte. Es imparable. Bueno, gracias, la verdad que sí. Gran momento de todo el equipo, estamos trabajando muy bien, tenemos un gran motorista y creo que bueno, se están dando los resultados. Tenía auto, creo, para estar tercero. Los dos de adelante se me escaparon mucho a lo primero. Después nos mantuvimos, teníamos un ritmo parejo, pero iba a ser muy difícil acortarle la diferencia. Yo creo que mi carrera era contra Trocet, que es el que está en la Copa de Plata. Creo que dimos un gran paso hoy, pero bueno, hay que seguir trabajando y seguir para adelante. Una excelente carrera, luego de haber tenido el equipo buenos momentos y por diversas causas no pudieron concretar. Sí, la verdad que es un gran resultado para nosotros, para el equipo, nos devuelve la confianza. Creo que el equipo funcionó bien todo el fin de semana. Metimos en el TC los dos autos entre los 10. Yo clasifiqué el cuarto, mi hermano tuvo un problema en la clasificación, no estaba para hacer el mismo tiempo que yo. Nosotros hicimos lo nuestro, así que pinta para un buen fin de semana. Presenta Plan Flex, un plan para darle la forma que quieras a tus oportunidades. Aprovecha las ventajas, llévate tu plan y financiala como te convenga. Plan Flex, financiación siempre al alcance de tu mano. Pulverizadoras y sembradoras PLA. San Isidro desarrolló el sistema de seguridad más amplio y moderno del país. 120 móviles blindados y equipados. 920 cámaras instaladas. San Isidro, Gobierno Municipal. Especulaciones, jugándotela con bien, todo, casi te dejan afuera. Siempre las radios bueno, es importante, obviamente, sumar. Tener 15 puntos de diferencia no te hace ganar el campeonato. Jugando, obviamente, al límite, sin cometer errores, pero arriesgar lo que hay que arriesgar. Hiciste una excelente serie. Gran día, muchas gracias. Sí, pudimos hacer una buena serie. Pudimos avanzar un puestito y, bueno, acomodarnos bien para alargar la final ahora.
¿Cómo se muestra el auto? ¿Con solidez como para correr la final? Sí, tiene un muy buen ritmo. Ahora estamos trabajando para mejorar en un sector de la pista que nos está costando un poquito, pero todo el resto va muy bien, así que es poco lo que falta. ¡Gran auto! Anda muy bien, la verdad que anda muy bien. Creemos que es un auto ganado. ¿Te considerás poder pelearla? Creo que tengo el medio. Obviamente me gustaría estar largando un poquito más adelante, creo que el auto lo merece, pero está muy bien. Ya que tenés cosechadora, la mejor cosecha de los 12 la tenés vos. Bien, la verdad que contento, un buen resultado, hay que llegar, hay que sumar y estamos muy bien, así que muy contento a seguir así. Muy buena cosecha, muy buenos puntos, hay que llegar. Hay que sumar y hay que llegar. Nah, sabes que no me gusta, Woody. No me gusta hablar así. Las cosas, la serie la gané cuando terminé, cuando me vi la bandera acá en la torre, la gané. No la gané en la vuelta 5. Y lo otro es lo mismo y hay que ser cauto. No se perdió la guerra. Más se perdió la guerra. Más se pierde la guerra, pero. Te vimos dentro de todo no tan caliente como tendría que haber. Estoy re caliente. ¿Sí? Sí. Contame la maniobra. No me dejó doblar por afuera, no sé si me tocó. No me dejó doblar por afuera. Como yo lo dejé doblar en la primera vuelta. Te tenés que acostumbrar. Están largando desde atrás mucho. Sí, hay piloto rápido. Bueno, Juan. Va a ser un lindo espectáculo. De atrás sí, nos vamos a divertir. Consideraciones en la grilla. Gran posibilidad del Tata Angelini de ganar. Lo dice fanático que no. No, en un análisis. Digo, tiene la cuerda, demostró que anduvo muy bien en la serie y tiene gran posibilidad. Es el uno, el Guille. ¿Guille? Sí, el uno. No, ¿quién gana? Ah, Matías, ¿quién más gana? Exitoso lo suyo. Hay que esperar a la final, hay que esperar. Bueno, Nico, ya te vas con ellos primero. Tenemos un buen fin de semana, esperemos que se siga cerrando como hasta ahora todo. Vos no entendés, ¿no? No entendés. No me da risa. Ahora no me estoy riendo. A ver, hacé de mala. Pero no hago de mala, soy mala. ¿Sos mala? ¿Vos también? Sí, pero bueno, una sonrisa. Ella es la mala de la película. Bueno, basta. Tenés rivales. Bueno, elegí una porque yo no comparto el protagonismo. Sé que lo haré. Sé que lo haré. ¡Ore! Un fin de semana extraordinario. La verdad que pasamos todo, nieve, frío, calor. Todo. Y bueno, y hoy tenemos la gran felicidad de tener a Diego Ventín en la punta del campeonato. Y bueno, eso, yo creo que esto es un sueño. Parece de película, pero es la última de Oscar y mira, el hijo le vuelve a meter una. Sí. Bueno, esto también para Oscar Aventín, para todo, para toda la comisión de la CTC que ha hecho posible que sea la mejor categoría, yo creo, de sin Sudamérica. Una carrera muy atípica en todo sentido. Empezó el viernes con calor. Mucho roce. No. Nieve. Nieve. Nebuó. Se va tu viejo. Todo atípico. La última carrera tu viejo, la segunda al hilo tuyo. Todo, se dio todo. La verdad que contento. Obviamente, ante todo, felicitar a mi viejo por todo lo que ha hecho por la categoría en estos 12 años. Felicitarlo, agradecerle. Y en alguien caso, dijo, el Bernie Eccleston argentino, y no cabe duda, ¿no? Bueno, obviamente que para nosotros lo es. Creo que ha llevado a la categoría a lugares impensados. Pero bueno, es puro y mérito de él y de toda su comisión directiva. ¿Sabías que ganó Manu Ursera también? Sí. ¿Vas a tener que hacer algo, Manu Ursera? Vamos a tener una comida, por lo menos, juntos. Pero bien, obviamente sí. Bien, no se da, esas cosas no se dan. Bueno, ¿y el final? ¡Wow! Inesperado. La verdad que uno que venía de atrás lo venía pensando y viendo de que podía haber algún roce, pero bueno, no pensé que se iban a chocar entre dos pilotos, yo diría, así que aprovechar en nuestro caso y bueno, la carrera ganada. Segunda lindo, hermano. Sí, segunda lindo. Increíble, ¿no? Todo el fin de semana. Un poco de suerte, manejó esto muy bien. Esto fue suerte, total. Sí, sí. Esto no se esperaba, no lo esperaba nadie. No, nosotros no teníamos pensado ir a buscar la carrera, simplemente se dio así. Manejó muy bien Diego los tiempos y el primer error que hubo ahí entre Rossi y Ortelli lo aprovechó, así que felicitaciones. ¿Qué significa ser tu hijo cada vez que viene el primer campeón argentino con dos? Es increíble tu hijo. Ojalá que seamos el primer equipo campeón con Diego de TC, así que estamos en ese camino. Es un volver a nacer después de haber dejado el TN, como campeón aparte, es un volver a nacer, tener protagonismo en el TC. Y la verdad que es un resultado que se me venía escapando, vengo
corriendo cerrado ante C y tuve posibilidad de hacer un podio alguna que otra vez y por una cosa u otra no se me dio. Bueno, este fin de semana salió todo redondito, la suerte esta vez jugó a favor y nos permitió hacer un podio, estando cuarto y en la última vuelta saltar del segundo puesto. El McIntyre, los dos, Torino, porque el otro vino. Dos autos espectaculares, los dos mejores Torino de la categoría todo el año, así que bueno, es mérito de Jorge Solján, de Horacio, de todos los chicos del equipo que realmente me entraron un auto fabuloso. Para el público, el arranque de la Copa Oro fue bastante picante. ¿Tiene espectáculo el DC? Y hoy fue espectacular. Nieva, sol. Hubo de todo. Parece una película esto. Después dicen que no hay espectáculo en el DC. ¿En serio? ¿Vos qué pensás? Serio. Yo creo que se dio una carrera muy especial. Se empezó a notar lo que es arriesgar ahora a la altura de definición. Todos íbamos arriesgando, obviamente, no queremos perder nada. Y bueno, nosotros tuvimos la suerte de ligar este tercer puesto. Rememora viejas épocas este tipo de carrera, ¿no? Bastante al roce, al límite, excluidos, un final impensado. Las cinco carreras van a ser así, van a ser muy ásperas. Pero bueno, es la esencia de la lucha del TC, la competitividad del TC. Muy buena suma, en definitiva. Mariano. La verdad que sí, contento, agradecido al equipo, a todo el equipo de Cuervo, Marcel Esteban. Y bueno, pudimos revertir sobre todo lo de clasificación. Pudimos avanzar en la serie, bueno, en la final cometí un error en la curva 2 que me perdí dos puestos, lo pude recuperar y bueno, gracias a algunos roces de adelante nos permitió llegar a cuarto. Gran pelea atrás, sobre todo, ¿no? Sí, sí, mucha pelea, hubo que avanzar mucho, largamos muy atrás y... ¿Sumaste? Sumamos bien. Muy buena carrera, Josito, la verdad. Contento, agradecerle a los chicos que laburaron todo el fin de semana y bueno, nos llevamos un resultado muy bueno. ¿Cómo la viste? Bien, de atrás. La miramos de atrás. Pero sumaste. Bien, sí, la verdad que sí. No depende de Ortelli. O sea, si el que viene adelante te frena, es muy difícil saber dónde iba a frenar, por el medio de una curva. Donde tenés que acelerar, te levanta, es muy difícil. Creo que si no podría haber mantenido el primer puesto, tendría que haber llegado segundo, pero llegar. Valentín te defiende totalmente en la maniobra. Te frenó adelante. No sé si frena, no acelera. Viste mi carrera por auto rural. Vos tenés que tirar la otra. ¡Y más de agua! ¡Ey! 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 Metieron el perro en el equipo. Ahí está. Desde el taller. Otro perro. Están metiendo los perros en el taller. ¿No tenés miedo que te metan el perro? Está robando cámara. Está robando cámara. Vos contrataste a un motorista por teléfono nada más. Exactamente. Che, te mandaron al muere directamente con el motorista. ¿Por qué? Y porque ni lo probaron, nada, por teléfono lo contrataron. Vamos a ver. Tipo delivery lo contrataron. Un poquito de responsabilidad, ¿no? Es uno de los que más labura, No, mentira. No. Trabaja este. Hace que trabaja. ¿En serio? ¿Vos decís? Vení. No me hagas así. Así tenés que hacer. Fabri, así. Me seguí haciendo primer plano. ¿Te cuentas? Sí, pero si a todos le hacemos. Sí, ¿vos querés hacer plano? Bueno, toma. Haz el primer plano. Apretá ahí. ¿Cómo hacés vos? Apretá. Ahí tenés. Así no hace vos, mirá. Así, ahí no te pegado así, así. Apretá. Apretá. Ahí tenés el otro camarógrafo. No. Él hace así. Él hace así, te enfoca el ojo. Si tenés un moco en la nariz, te lo sacan. No. Lo veo siempre, lo medio lo veo. A veces me dejaba los fíos tragantados acá de lo que decís, pero lo veo. Dale un barril. Sombrerito. No, boludo. Toda la familia está acostumbrada a agarrar el sombrero. Sale, mirá, son parecidos. Son parecidos. Sí, a dos cámaras. Sí. Cámara 1, cámara 2. Cámara 1, cámara 2. Bueno. Vos sos la prioridad igual. Bueno, vos sí, sos sí. El histórico. ¿Estás bien acompañado estoy? Está muy bien acompañado. La histórica, pues se me pone celosa la eterna. Y la cordobesa de Cinzano nueva. Sin palabras. ¿Qué
me hace pasar algo. Dentro de los corazones que le pongo. Ah, no, eso es que eso es un mal. Con muchos corazones. Cada vez se divierte más con vos la gente. Y luego contigo, con vos se divierte. Ahí aprendaste, ¿ves? A ver, los mocos. A ver cómo es. Ya te quito los mocos. ¡No! Auto rural, auto original. Original. Original digo yo. Y ella dice auto rural. Bueno. Vamos de vuelta. Auto rural, auto original. No, 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 entiende, no, no. ¿Qué digo? Original. Original nada más. Es un trabajo sacrificado, pero alguien tiene que hacerlo, me parece, ¿no? Ah, mundo probador, mira que no, 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 no. Me encantó, ¿eh? Está bueno. Probás bien. Mundo probador. La enfermera. Sí. Enfermerita. ¿Y usted qué hace? Nada. Vos calentás y derretís la nieve, nena. Yo caliento la pava. Es una bomba. Y se toma los mates. Tomás mucho mate, güey. Puro corazones rotos. ¿Tomás sí, mucho mate? No. Mucho mate. ¿Sí? ¿Te tiro un chivo? Claro. Uno muy bueno. Auto rural, súper original. No, auto rural, muy original. No, súper original. No se pegue. Súper original. Bueno, bueno. Es la felicidad.